Aquí existe una comunión. Todos están en búsqueda. Nadie dice, yo soy mejor que tú. No, aquí todos buscan algo. Yo creo que la gente viene aquí porque en el fondo todos buscan un poco lo mismo, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, esa sencillez, esa alegría, ¿no? Que se encuentra aquí. Lo primero que me sorprendió fue ver a tanta gente. Me preguntaba cómo comerían todos o dónde encontrarían un lugar para dormir. Tenía muchas preguntas. Entres a l'església i ja només els colors, les olors, el silenci, això ja et dona una predisposició a estar bé amb tu mateix. Emoción, mucha emoción. Mucha emoción al ver todo el mundo unido, cada uno con su forma de rezar, pero cada uno con un mismo sentimiento. Me sorprendió la facilidad con la que la gente se acercaba a ti y con la que tú te podías acercar a la gente y la sinceridad con la que puedes hablar. Cada año, entre marzo y noviembre, una colina del sur de Borgoña se convierte en un lugar de encuentro para miles de jóvenes procedentes de todo el mundo. Junto a los viejos muros de piedra se levantan numerosas tiendas de campaña ocupadas por gente diferente cada semana. Vienen de todos los continentes para encontrarse, buscar juntos, orar. Hubo un tiempo en que aquí no había casi nada. Cuando al comienzo de la Segunda Guerra Mundial el hermano Roger llega por primera vez, Tessé es un pequeño pueblo prácticamente abandonado. En su casa, el hermano Roger comenzará a acoger a refugiados, especialmente a judíos. Finalizada la guerra, se le unirán algunos hombres jóvenes que con el tiempo serán los primeros hermanos de la comunidad de Tessé. Se comprometían a vivir en común, en el celibato y en una gran sencillez de vida. Además, vivían de su propio trabajo, sin aceptar donaciones ni herencias personales. Por la mañana, al mediodía y por la noche, oraban en la iglesia románica del pueblo. Sin embargo, al comienzo de los años 60, la pequeña iglesia ya no podía acoger al número creciente de visitantes. Así, se construyó un templo más grande para poder compartir con todos ellos las oraciones comunes. Al mismo tiempo, la comunidad trataba de acompañar a los jóvenes en su búsqueda y en sus compromisos. Era el comienzo de la aventura de la comunidad de Tessé con los jóvenes. ¿Tienen preguntas? ¿Algo que no está claro? Los que no tienen una hoja, cuando le llevamos allí a la acogida del trabajo, le vamos a presentar las posibilidades y pueden escoger un trabajo. La mayoría de la gente llega a Tessé el domingo y participa de los encuentros durante una semana. Al llegar, cada uno es acogido en su propia lengua. Tras un largo viaje, todo parece demasiado nuevo y confuso, pero una vez que se ha elegido un grupo y se ha recibido el alojamiento, la semana puede comenzar. Las reflexiones bíblicas, animadas por hermanos de la comunidad, tienen lugar cada mañana. Passover, Easter means passage, no? We want to pass with Christ from our fears, our doubts, to the trusting of faith. En Tessé, jóvenes de todos los continentes aprenden a comunicarse, a escucharse los unos a los otros. Si una vez que te refugias con los amigos, ellos no te pueden solucionar el problema, entonces en esos momentos, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tus amigos ya no te pueden ayudar? Yo creo que la gente
busca apartarse un poco de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad materialista totalmente, y venir a un sitio donde conviva con gente que tenga un mismo sentimiento, que conviva con gente que busque una misma fe. La gente que la está perdiendo busca encontrarla y la gente que la tiene busca reforzarla. La oración común es el corazón de la vida en Tejé, tanto para la comunidad como para los jóvenes que participan en los encuentros. Muchos jóvenes descubren que pueden disfrutar y amar la oración. Recordo que la primera vez que vaig anar-hi vaig anar amb la meva germana, vam anar bastant d'hora, ens vam posar davant de tot perquè no hi havia gent encara, vam començar a pensar cadascú amb el seu i al cap d'una hora em giro i veig tota l'església plena de gent, plena de joves. Fue cuando realmente me di cuenta de lo que vienes, porque a mí me habían hablado, sí, sabes que vienes a un encuentro ecuménico entre gente, pero no sabes lo que realmente es esto. Y a mí me habían hablado, la verdad, pero cuando entras ahí y ves toda esa gente cantando a una misma vez, a mí eso, dije, vale, ya sea que estoy aquí. ¿Cómo es posible que Tejé vienne dans ce désert humain? ¿Cómo es posible que se venga Tejé a este desierto humano? Porque era eso cuando llegué, un desierto. Había muy pocos habitantes en la región. ¿Cómo es posible que haya una diversidad tan bella? Y aún más, creo que en el fondo de ellos mismos hay una búsqueda, la misma que vivimos nosotros. Desearían saber qué decirle a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, pero no pueden porque no han sido iniciados en la oración personal. Cuando escucho a los jóvenes me digo a mí mismo, ¿saben que ya tienen fe por el simple deseo, por la espera? Creen que su espera no encuentra respuesta. Y por supuesto, no se puede forzar nada en este sentido. Todos necesitamos madurar, pero como si se tratase de un continuo nacimiento. Y entonces, es importante no ser impaciente con uno mismo. Pasar tiempo en presencia de Dios, orar, siendo como realmente somos, sin querer ser otro. Quand je pense à Tejé, c'est tout un ensemble. Je pense d'une part à la prière. Creo que Tejé es un conjunto. Por un lado la oración y por otro un ambiente relajado, donde puedo encontrarme con otros muchos jóvenes. La sencillez en Tejé es acostumbrarse. Tú llegas la primera vez y estás acostumbrado a una cama cómoda, a una comida recién hecha, a todo tipo de lujos. Entonces llegas aquí y tienes lo básico y realmente es acostumbrarte, pero una vez que ves el funcionamiento de esto y que todo el mundo se adapta igual a la situación, te sientes uno más y realmente
es cuando te das cuenta y valoras lo que tienes fuera y aquí no necesitas. En Tejé no hay personal empleado. Acoger de 3.000 a 6.000 personas cada semana, como sucede en verano, solo es posible porque todos están dispuestos a echar una mano. Ayer se nos preguntaba, ¿qué podemos hacer allí donde vivimos partiendo de nada? Este detalle, el no contar con casi nada, es muy importante, porque a menudo, allí donde vivo decimos, ¿qué podemos hacer si no tenemos nada? Ayer escuché el testimonio de alguien que venía de Sudáfrica y que había podido hacer mucho partiendo de nada. Antes, yo decía a mis amigos que era imposible. Ahora creo que partiendo de nada se pueden hacer muchas cosas.